principal terminal aérea del país. Su Día Internacional adicionó motivaciones muy especiales, y es que mientras Air France, con su vuelo 100% con tripulación femenina, se aproximaba a La Habana, eran muchachas y compañeras de la aviación civil las que asumían la gestión aeroportuaria. Es la primera vez que logramos unir un grupo de mujeres para atender la operación, asumiendo servicios que normalmente eran realizados por hombres. La llegada del 777-300 devino acontecimiento. Desde la cabina de la aeronave, expresiones de amistad y cariño, símbolos del vuelo, fueron instantes de emoción que enaltecieron la obra de la mujer en la aviación civil cubana e internacional. La viceministra primera del transporte, Marta Oramas Rivero, en nombre de las mujeres cubanas, saludó y felicitó a la tripulación. Representantes de la aerolínea en La Habana igualmente saludaron a la tripulación de Air France. Es la primera vez que he tenido un recibimiento tan importante como este, y bueno, de haber sido aquí en La Habana, pues muchas gracias. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y cada año Air France elige un vuelo que será entero femenino. Los cubanos son personas que son muy buenas, muy calurosas y que me gustan mucho. La tripulación 100% femenina de Air France, después de cumplir un descanso de 24 horas en la capital cubana, regresará a Francia en el vuelo 825, Habana-París, de este lunes 9 de marzo. Para nosotros es un placer pilotear el avión, y le digo que no es la primera vez que me ha tocado estar en una tripulación 100% femenina, aun cuando no se haya previsto de esta manera. Y esto pasa porque cada vez más hay mujeres que pueden pilotear y que pueden ser también azafatas comerciales de un avión. En este Día Internacional, la mujer en la aeronáutica ha volado alto con su fuerza, profesionalidad y entrega. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.